Buenas tardes, comenzamos el ciclo 2019 de esto que llamamos Espacio de Realidades aquí ahora. Y en este ciclo tengo el honor que me acompañe una destacada y gran arquitecta argentina, María Victoria Besonías, o Mariví, Mariví como mayormente la conocemos, con una trayectoria impecable, personal y profesional. Y que realmente es un gusto tenerte en este espacio para compartir. E iniciamos por pedido de algunas arquitectas, porque como los 6 programas anteriores fueron todos hombres, la reivindicación del espacio del mundo femenino de la arquitectura, que lo hemos discutido telefónicamente y que fue importante. Y aprendí algunas cosas de ese diálogo, como todas las cosas en la vida. Bueno, yo te agradezco estar acá y tener una charla con vos, y también te agradezco ser la primera mujer invitada, y espero que sean muchas más. Sí, ya me estuviste haciendo una lista. Sí. Dale. Bueno, vos sabés cómo se les que acá sí. El señor que está hablando en este momento no es el objeto, sino el programa es tuyo, habla lo que quieres y yo por él te me echo alguna de las cosas que pesquisé por ahí, madrileña y demás. O sea, entrar a la página de este estudio y ver la calidad de obras que tienen Guillermo y vos sobre la trayectoria de tantos años, es bastante fácil. Hablemos un poco más de la madrileña, el colegio, el barrio donde nació. ¿Cómo fueron sus viejos? ¿Cómo era su casa? ¿Cómo era su colegio? ¿Con quién estudiaba? ¿Cómo fue su trayectoria hasta terminar la Facultad de Arquitectura en 1965, si no mal recuerdo? Empecé. Sí. Sí, sí. Bueno, sí, es lindo contar, porque digamos, uno es lo que proyecta por sí mismo, pero también es su historia. Bueno, le cuento entonces que efectivamente nací en Madrid, y ya como con un predestino, ¿no? Porque el sanatorio donde nací
estaba en una plaza que se llamaba República Argentina. No me digas. Así que bueno, ya tenía como un destino para llegar hasta este lugar donde me siento realmente argentina. Obviamente. Es decir, no dejo de ser española, tengo doble nacionalidad, pero viví toda mi vida acá, es decir, soy argentina, de toda cepa. El estudio está en la zona oeste. Si el estudio siempre, tuvimos el estudio en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires. Somos bonaerenses. Y creo que eso también, por ahí más adelante lo podemos charlar, tiene que ver con, digamos, cómo uno ve la arquitectura y qué es lo que uno hace. Bueno, sigo entonces con mi historia. ¿El programa es tuyo? Sí, sí. Mi padre era fotógrafo del ABC en el momento en que yo nací, y mi mamá era ama de casa, como toda señora en aquella época. Había sido modista de una casa que hacía ropa para la gente, para la burguesía. Y después también me gustaría hablar que cómo han influido en mí y en mi trabajo los oficios de mis padres. Yo leí algo de que alguien era carpintero. Mi papá. Ah, tu papá era, digamos, carpintero. El oficio fotógrafo lo mantuvo, perdón, hasta emigrar. Mi parte de chusma buscó y sabía que era carpintero, sí, pero sí, por eso. Sí. Cuando emigró, cambió de oficio. ¿En qué época emigró él? Él emigró en el año 50, y mi mamá y conmigo y con mis abuelos emigramos un año después. Digamos, no es una emigración habitual, porque ya había terminado la gran emigración europea a Buenos Aires. Pero digamos que la emigración de mis padres no era tanto económico, aunque también había, digamos, una necesidad de ver qué hacer con la vida económica, pero tenía que ver con un desarrollo en libertad. Sí, fíjate que estaba en el franquismo. Estaba la dictadura de Franco, mi padre había sido había estado alistado voluntario a los 16 años en el ejército republicano. Hay un general que se llama Rojo. Sí. Sí, creo que es tío abuelo mío. Mira. Dale, seguí. Y bueno, siempre me acuerdo que mi papá me contaba lo tremendo que era para él ir al cine, porque en el cine, antes de la función de la película, se cantaba la marcha, no me acuerdo cuál sería, con el puño levantado, y toda la concurrencia debía pasar por esa situación. O sea, emigra en los 50, porque si yo mal no recuerdo, es en esa época Perón hizo una inmigración, pero eran de italianos. No sé, ellos emigran por su cuenta, sin ningún plan estatal de por medio. Y bueno, lo hacen como era muy habitual en aquella época. Primero avanzan los hombres y después van las mujeres. Yo tenía... Es un tema que tenemos que discutir a lo largo de esta charla. Dale. Sí. Yo tenía 3 años, cumplí 4 en el barco. Era, según me dicen, una burrumina muy charlatana. Y no recuerdo nada absolutamente de ese viaje, cosa que me da mucha pena. Porque debe haber sido una travesía muy interesante. Bueno, cuando llegamos a Buenos Aires, nos venimos a vivir a Florida. ¿A Florida? Sí, viví en Florida hasta los 12 años. ¿Florida de los 50? Sí, sí. Hasta los 12 años viví en Florida. Y después ya sí pasamos al oeste. Bueno, acá mi padre, junto con su hermano y su cuñado, ponen un taller de carpintería, de muebles. Que al que luego, con el tiempo, cuando empiezo yo la facultad, me integro, en realidad le hacía algunos trabajos de diseño de los muebles,
porque claro, eran muebles a medida y digamos de alguna manera ahí empiezo a entender la conexión entre el material y la forma, el material y la resistencia. Es decir, fue para mí muy. Cosa que hoy llevas a cabo en toda tu arquitectura. Hay detalles constructivos de tus obras que a mí realmente me llamaron la atención. Te comentaba hace un rato, fuera del aire, me impactó esa raja en el hormigón que iluminaba la bacha De un baño, de un baño, pero sí. que además tenía tres tipos de iluminación en función del sol. Sí. Y hay que hacer eso en un plano de hormigón a la vista para que dé exactamente la sección de raja y la sección del rayo de sol que entre. O sea, implica un nivel de cariño, pero además un nivel de manejo de tecnología Claro. superlativo, o sea, con mucho oficio. Claro, eso es lo que, digamos, de alguna manera yo fui entendiendo con las profesiones. Que digamos, esto lo veo luego, ¿no? Cuando pensando en por qué de las cosas que uno hace. Pero, digamos, con mi padre y en el taller, porque yo iba al taller, no es que diseñaba en mi casa, sino que iba al taller, tenía un conocimiento de los tipos de madera, de sus perfumes, de su dureza, de cómo había que tratarlos para que se mantengan y de todas las posibilidades que las secciones de madera daban para hacer una cama, un mueble, una biblioteca. Es decir, me empapé de todo ese tema. ¿Y qué exactamente eso era? Ya estabas en Ya en la arquitectura, facultad, ya estabas en la claro. facultad. A mí siempre me gustó dibujar desde muy pequeña. Entraste en una muy linda facultad, o sea, Una una facultad facultad maravillosa, maravillosa, Libertador sí. Esquiafino. Sí, Claro, claro. debíamos agarrar a En los Independencia, pabellones, claro, en los pabellones, pero íbamos a claro. dar los finales de Independencia o Alsina. Y el curso de ingreso, que fue para mí maravilloso, era en Perú. No, yo no lo hice, yo lo hice Libertador Claro, Esquiafino. claro. Sí. Fue una facultad realmente, digamos. Aclarémosle para los que no saben que eran los galpones que quedaron del Tal sesquicentenario, cual. que los utilizaron para la Facultad de Arquitectura. No sabían qué hacer y bueno, van los arquitectos ahí. Y era maravillosa por lo siguiente, porque era todo abierto y entonces vos, si tenías un profesor que era un paquete y el de al lado era brillante, dejabas al que estabas viendo y te ibas a escuchar la clase que yo, de Casares, por Claro. ejemplo. Sí, tenía una organización parecida a lo que es la facultad hoy. Es decir, Sí. un gran patio central y La de Catalano. bandejas de donde, bueno, no estaban cerrados los talleres, entonces pasaba lo que vos decís, Sí. que podías estar escuchando Entonces a un decía, profesor. uy, perdón, este está dando una clase de arquitectura y este me está dando una tontería. Claro. Te está hablando un señor que tuvo que hacer la jaula de osos en 1968 en una cátedra que tenía un nombre de revólver, digamos trabuco, pero no Claro, importa. Bueno. claro. Y nos cargaban todos. Sí, Nos claro. tomaban el pelo todos. Hubo otro que hicieron la tumba de Mafalda, si mal no recuerdo. Bueno, yo por suerte estaba en Portagaray, Ah, bueno, estuve, una claro, excelente cátedra. el primer año. Luego ya nos pasaron, fue la noche de De las los bastonas. bastones, La estaba recordando claro. Solsona sentadito ahí cuando dice que lo sacaron con una Me patada en el acuerdo, tuje. sí. Bueno, Era yo no estaba, no estuve. él era secretario académico en Sí, aquella sí. época. Yo no estuve esa noche, por suerte, no lo padecí. Pero bueno, padecimos el hecho de haber perdido ese espacio, ese lugar, y bueno, y el hecho de que Después el vino la país, intervención. tal cual, y que el país se sumió en una cosa, en una noche negra también. Yo te diría gris, después, más negra Sí, vino más después. negra vino luego, es verdad, es verdad. Pero en aquel momento era Era negra. negra, la vivimos como tal. Claro. Contame, ¿y 65 y egresaste en el 74? En el 70 y terminé de cursar en el 73, pero después di los exámenes y me recibí en el 74, sí. ¿Con qué última materia? Con historia. Con historia. Porque lo normal era con legal, te aclaro. Sí, Con es nuestra cierto. No, pero querida yo quería Enriqueta Meoli. con historia, porque era una materia que amaba y quería recibirme con esa materia y la dejé a propósito
para el final. Además me sirvió muchísimo porque inmediatamente el año siguiente nosotros viajamos por Cuba. Claro, claro. Entonces tenía todo muy fresco, toda la historia, la arquitectura y todo lo que quería ver. Historia 3, que era... En ese viaje a Europa, que también fue el descubrir sí, la arquitectura con mayúsculas en vivo y en directo. Vuelven con Guillermo y sí. ¿Se eran pareja o ya estaban casados? Perdón. Ya estábamos casados. Ya estaban casados. Claro. Cuando viajamos por Cuba, digamos, nosotros nos casamos en el 73. Estábamos todavía cursando y nos casamos en el 73. Guillermo creo que dio un examen en Caradura el mismo día que se casaba. Sí, por no, civil. No puedo creer. Sí, sí. Sí, sí, fue así. mayo. Te va a retar después. Sí, de, sí. Después de este fallo te va a retar. No, bueno. él se acuerda menos que yo de las fechas, así que no creo que me rete por esto. El otro día yo estaba con mi señora y ya se había olvidado que ese día cumplíamos años de casados. Bueno, a nosotros nos pasó. Yo no. Muchas veces. Yo no. Te dije que tengo buena memoria. Yo no me olvido eso. Bueno, pregunto. ¿Y Ituzaingó es el estudio? Ituzaingó. Sí, sí, es Parque Leluar. Parque Leluar. Sí. Y la pregunta que hago es... comienzan aproximadamente en los 75 a trabajar con nuestra cuenta, sí. Y después ahí están socios con Julia, sí. Ciroli. Yo trabajé durante toda mi carrera, por eso que se extendió en unos cuantos años. Trabajé al principio en una cooperativa, pero luego en una empresa constructora. Entonces también estaba esa experiencia, me sirvió mucho. Y cuando estábamos por recibirnos, Guillermo me invita, digamos, a que deje ese trabajo y que pongamos un estudio por nuestra cuenta, que era, digamos, como apuesta, una aventura. ¿Eh? ¿Qué apuesta? Claro, yo ahí tenía un trabajo asegurado y una vez que me recibía iba a trabajar como arquitecta, pero dejamos todo, dejé mi trabajo y nos pusimos a trabajar. O sea, tenés que reconocer que tenía razón. Sí, sí, la verdad que sí. Tengo que agradecerle esa locura de Guillermo. Claro, porque además era difícil. Claro, la apuesta al riesgo. Era difícil, no fue un momento fácil esa época. Nunca es fácil. No, yo tengo una frase que nuestra profesión es de champán al mate y del mate a champán. Tal cual. Entonces, más mate que champán. Más mate que champán y a veces sin bizcochitos. Sí, tal cual. En aquella época decía que a veces entra mucho laburo que hay que compartir y otras uno tenía que poner una maceta en el tablero, correr la paralela porque no había nada. Claro, pero sí, ya sí. Esos altibajos han sido... La verdad que es complicado para armar tu vida, ¿no? Es pero complicado. Han seguido ininterrumpidamente prácticamente... Todo el tiempo. 40 y pico de años de profesión. Sí, 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 sí. Bueno, y contame las primeras experiencias, las primeras casas, hay algunas imágenes. Uh-huh. No sé si estamos pasando algunas imágenes. Había... Ahí está. Uh-huh. Aclaro para los que no nos están viendo, ahora ya nos están escuchando, que acá tenemos como 7 arquitectos de patota haciendo públicos. Los pobres no pueden ver porque no estamos equipados para público en este sentido, vamos a tener que resolverlo. Ahí les pasaron una imagen de... y de hecho siempre haciendo lío ustedes. Bueno, ahí tienen... esta es el pabellón, esa me encanta esa imagen. Bueno, ahí estabas viendo una serie de renders que no eran obras construidas. Sí. Sí, indudablemente el tema de la computación y los programas... Ayudan. Ayuda muchísimo, sí. Ayuda mucho a que la gente comprenda qué es lo que uno le está ofreciendo, porque era muy difícil entender planos... Me reí porque ayer entré a la página de tu estudio. Sí.
y vi que te habían escrito en contactos que necesitaban hacer tal cosa y que les gustaba tu arquitectura. Me reí. Brillante es esto de internet, digo. Pero bueno, dale. Sí, claro, continúa. Sí, incluso nos consultan, que es más gracioso todavía, para consultarnos sobre el tema del hormigón, ¿no? Como que nos hubiéramos transformado en los conocedores del tema de las casas de hormigón. Tenemos muchas consultas. Hay unas imágenes que yo obviamente no las puedo subir, de detalles que me mandó Mariby, detalles constructivos, que uno cuando ve la calidad de las tablas y el cariño con que el cementista trabaja esas tablas, sí, entiende, sí, el producto terminado después. Sí. Pero eso tiene que haber una documentación muy extensa. Hay una documentación muy extensa, pero digamos que ningún futuro usuario entiende esa documentación. Entonces uno tiene que mostrarle la casa a través de esas imágenes donde refleja materiales, las luces, es decir, todo eso que de alguna manera uno trabajó en el proyecto. Porque, a ver, hay algo muy apasionante en nuestra profesión y es que uno tiene que pensar algo que no existe. Entonces, uno lo imagina y lo va siguiendo durante todo el proceso de desarrollo del proyecto y de desarrollo de la obra. Pero, digamos, ese control o esa manera de entender lo que uno va haciendo, lo entiende un profesional. El futuro dueño de esa casa necesita otro material. Necesita la imagen. Claro, necesita la imagen. Y hoy en día la imagen es muy interesante, lo que uno puede mostrarle a través de todas estas facilidades que presenta el tema de la comunicación. Claro. Sí. Yo me acuerdo cuando estuve en la primera vicepresidencia. Yo estoy cursando ya la segunda, sí, con un interregno del CADBA. Y en un momento me llama Adolfo Canosa y me dice, tenemos que elegir, el Senado nos había pedido el premio a la trayectoria. Y saliste elegida vos, lo elegimos con otros, con la mesa ejecutiva en aquel momento. Y me acuerdo cuando lo recibiste en el Senado. Sí, el premio, porque es raro. Fue muy emocionante, realmente. Primero, el premio a la trayectoria, y segundo, yo no lo valoré en ese momento, en los términos que te voy a expresar ahora, que una mujer lo reciba. También. Sí. Ahora, han pasado siete años de esto, ¿no? Sí, en 2012, sí, si mal no recuerdo. Sí, exactamente, sí. Y me acuerdo que había dificultades para encontrar, te esperamos en la puerta del anexo del Senado para porque había dificultades para estacionar y demás. Y ahora, charlas mediante temática y miradas de género, valoro mucho más todavía aquella decisión política que tomamos en la mesa. Y que en realidad fundamentalmente le corresponde a Adolfo Canosa. Yo acompaño en ese tipo de cosas. Claro. Y al gallego en ese. No sé si porque también es gallego, pero no es madrileño, él es gallego. Claro, gallego. Sí, cada vez es más gallego, pero no importa. Hace muchos años somos amigos. Lo que sí me acuerdo y de la significación, porque lo vi en tu currícula y yo me acordé hoy. Uh-huh. Y es algo de lo que realmente me orgullezco. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Porque, digamos, es una distinción muy importante. Y, digamos, nunca, no sé, te comentaba fuera de... Del aire. Que, digamos, no me creo poco las críticas, no me asustan las críticas, y tampoco me creo demasiado los halagos, pero en este caso... Eso sí realmente me gustó. Me emocionó. La verdad que sí. Fue bueno, fue lindo. Uh-huh. Y fue una. Pero, digamos, lo que pasa es que yo formé parte de aquella decisión, en un pedacito, pero hoy cuando lo veía en tu currículum y me acordaba le di la significancia de la temática de género, claro, que hoy está puesta en el tapete. Porque les aclaro que cuando recibo el reclamo del mundo femenino de que los seis primeros programas fueron de varones, hay una ingeniera,
no es arquitecta, hay una ingeniera que me hace este planteo. Y le digo, pero ¿sabes qué pasa? Son estudios de arquitectura de marido y mujer. Y entonces me dice, bueno, es muy simple, lo resolvés de una manera tremendamente sencilla. Levantás el teléfono y hablas con la arquitecta, claro, no con el marido. Como hiciste con Jujo, además. Claro, porque no limité a ni a Fina, que lo tengo previsto, ni Flora Mantiola. Lo tengo previsto hacer. No voy a cometer esas torpezas. Lo que sí, lo que quería como significar, que surge de no de una par arquitecta, sino de una ingeniera. De una ingeniera. Pero tenemos espías por todos lados. Sí, puede ser, puede ser. Es así. Bueno, el detalle es que la arquitecta de Sonia, cuando charlamos esto, yo tengo una presidenta que conduce el CADBA, que es aparte de mi amiga Adela Martínez, que es amiga tuya también. Y lo concreto es que vos me haces ver que no hay ninguna profesora titular de diseño en las cátedras de la facultad. Así es. A mí me cae una ficha sobre ese tema. Así es. Y me impactó. Sí, es impactante realmente. Pues sí, yo pensaba que Carmen Córdoba era titular y después me enteré que era adjunta. Claro. Que era una persona y además adjuntas hay muy pocas. No sé por qué, no sé si este año ha habido más nombramientos, pero adjuntas también hay muy pocas. En otras materias sí hay mujeres. Sí, es verdad. Sé que hace poco ganó el concurso Viviana Marcus en legal. Claro. En su momento había sido Inés Bodio. Estaba Enriqueta Mioli siempre en legal, pero en otras épocas cuando estábamos ya nosotros. Pero, y Escarone. Claro. A ver, Escarone. Pero después tendría que hacer un esfuerzo. Yo creo que los titulares Adriana Miceli en la parte de sustentabilidad. Ajá. Estoy contando así, tratando de recordar en mi cabeza este momento. Pero fue impactante ese señalamiento tuyo. Claro, y vos viste que también los estudios más tradicionales de arquitectos y arquitectas generalmente estaban en primer término los hombres. Y de alguna manera hay como una historia machista de los arquitectos titulares de estudio, que son los que terminan siendo titulares en la facultad, que estoy segura va a ir cambiando, porque además hay una, digamos, fervientes arquitectas luchadoras de su espacio, cosa que por ahí nosotras no hemos hecho. Que aclare, fue al aire que me diste una lista de como 10 personas para llamar. Claro, algunas claro, ya las tenía. Claro, pero sí, hay todo un tema, ¿no?, con el tema de la mujer y las profesiones en general. Y en arquitectura creo que es más agobiante. Pero yo siempre esto lo vi más que nada en la parte fáctica de obra. No, vos sabés que... Pero lo vi tal vez ahí, pero no tanto pensé, no lo vi, no me di cuenta que en los claustros... O a lo mejor vuelvo a insistir, es un tema cultural, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, un hecho, cuando yo empecé la facultad como docente, que fue, por supuesto, una vez que dejé de criar hijos, porque eso también tiene que ver con... Ahora tenés nietos. Ahora tengo nietos. Ahora tenés nietos. Bienvenida. Un nieto, un hermoso nieto, Homero. ¿Homero? Homero, qué lindo se llama, nombre. Sí. Me perdí. Dejaste criar hijos y... Claro, y entré a la facultad. Entré a la facultad... En realidad con el menor de mis hijos, con 2 años y ¿qué medio. ¿Qué cátedra, perdón? Empecé con Molina y Bedia. ¿Con Juan? Con Juan, sí. La verdad, maravilloso haber entrado a esa cátedra porque... Persona muy especial. Del cual aprendí y sigo aprendiendo todo el tiempo, no solo arquitectura, sino de calidad, la vida. Calidad humana. Calidad humana, sí. Es una persona y un profesional maravilloso al que le debo todo mi reconocimiento y le debo mucho de lo que soy como arquitecta. Yo creo que el tema de buscar una austeridad en la arquitectura, es decir, un silencio en lo que uno hace, el no
No trabajar con la espectacularidad, es decir, todo ese tipo de cosas se lo debo bastante a Molina y a la prudencia y a su pregonar y a lo que él piensa de la arquitectura, es decir, algo y de la vida, claro. Porque ese, digamos, es así, él es una persona que casi no necesita nada, que vive con lo puesto, es maravilloso, la verdad que qué lo bueno quiero que... mucho. Qué bueno que haya una persona en la cual uno pueda confluir en estos juicios de valor, sí, absolutamente calificativos, ¿no? En tiempos, sí, donde el mundo es tan cosificante y la gente necesita objetos para ser importantes. Sí, es verdad. Es un buen mensaje para algunos jóvenes. Y el hecho de también... Perdón, para algunos jóvenes y algunos grandes. Sí, también. Sí, porque ojo que, digamos, no... Pareciera que la bondad siempre está en la gente mayor y los jóvenes son los loquitos o son los que... Los jóvenes son transgresores. Son transgresores, pero además son más auténticos. Son más auténticos, sí, absolutamente. Menos hipócritas, tal cual. Tenemos bastante que aprender de... No, pero bueno recordar a Juan Molina y Bedia, ¿no? Sí. Una persona que realmente... Ha generado otro día, además otra cosa que ha generado personas, sí, no, y ha generado, digamos, porque digamos así como te daba mucho, te brindaba una absoluta libertad en el tema de buscar tus temas, de cómo la metodología que querías utilizar, es decir, uno se sentía completamente libre de... Yo no cursé con él, pero cursé con un señor bastante parecido, llamó Osvaldo Moro. Ajá. Y siempre el otro día lo recordaba con Roberto Frangela, digo que Osvaldo a mí, por ejemplo, me enseñó a ser mejor persona. Sí, claro. Es lo mismo que... Es siento. Lo mismo que estamos hablando. Sí, sí, es verdad. Bueno, a ver, podemos pasar un poquito a algunas obras. Quiero hablar sobre imágenes... Esas son renders. Sí, sí, claro. Pero yo había algunas obras que no son renders. Uh-huh. No, esas son... Dale, esa es una obra que está haciendo en este momento. Pero me gustaría más entrar en algunos diseños de casas. Pabellón Casa Torcuato. Uh-huh. ¿Esto qué es? ¿Estás haciendo la...? No, esto está terminado, es una obra terminada, sí. Tengo idea de haberla visto en la revista nuestra, por eso puede ser. Puede ser, sí. Cañaños pues sí, fue publicada en unas cuantas revistas. Ese fue un pedido muy particular. Habíamos hecho la casa para esta familia y luego nos piden un lugar de retiro. ¿Cómo? Al fondo de la casa, un terreno grande. Jorge, ¿podemos volver a la presentación en la cual te vas a encontrar? Porque esto es un video, o sea, pasa por como sí, de forma automática. Pero me gustaría ir a la presentación en la cual podrías detenerte en algunas. Por ejemplo, hay detalles muy interesantes en algunas de estas. Me hablabas hace un rato de la economía. Sí. De economía... De recursos. Claro, sí. Siempre pienso cuando estoy proyectando si lo haría para... Si es un gasto que haría para mí, para mi propia casa. Cuando... De cualquier tema, ¿no? Cuando se trate de cualquier tema. Si lo haría para mí, que soy muy cuidadosa... Perdón, ahí tenemos... Esa es mi casa. Esa es tu casa. Nuestra, ¿sí?, casa, la de Guillermo y mía. ¿Mm? Alguno me dice que es demasiado transparente. Bueno. No, la transparencia... No, es coherente, te diría. No, pero te explico, no es para nada transparente. Esta casa tiene la particularidad que se cierra absolutamente... porque esta era una casa, éramos los primeros habitantes de ese pequeño barrio, es un barrio de 16 casas en Parque Leloir, y bueno, teníamos que asegurarnos de que la casa iba a estar cerrada por problemas de seguridad. Sí, por supuesto. Entonces, eso que ves en la primer foto es una especie de reja de madera,
que a su vez ahora esa porque es una foto de noche, pero si es de día, vos no ves hacia el interior. A ver, los que no pueden ver, si quieren, vengan, esto vamos a hacerlo más flexible, vengan un poquito para acá, pues están perdiendo las imágenes, pasen por favor. Pasen, arquitectos, denle, no se hagan problema. Este es un programa de arquitectos hecho con mucha onda, denle. Pasen, pasen. Los dos laterales de la casa son medianeras, de manera que son dos muros de hormigón cerrado. Y la parte de atrás, que es en la segunda foto que estamos viendo, en la de abajo, la del contrafrente es, la del contrafrente. O sea, estoy ahí encerrada por nuestro propio jardín. Y sí, es transparente, porque uno de los temas que nosotros tratamos siempre es la integración entre el afuera y el adentro. Una cosa que me llamó la atención, perdón, soy muy, muy torpe, pero me encanta cómo manejan el contextualismo de ubicar la arquitectura, la forma de tomar el médano, la forma de subir, la forma de implantarlo, el respeto por las especies arbóreas, uh-huh. La implantación que no me afecta al entorno. Digamos, una de las cosas que más me llama la atención del manejo de ustedes sobre claro, el tema, ¿no? Y bueno, es un propósito. Es un propósito, es claro. Un propósito, sin duda, de hacer que la arquitectura sea, que acompañe ese entorno, ¿no? Que se destaque de ese entorno. ¿Vos sabés que no me había percatado que era entre medianeras? Sí, es entre medianeras. Lo que pasa es que en este caso esa foto está sacada cuando los vecinos no existían. Claro, tal cual. Pero es una casa entre medianeras. ¿Podemos pasar a otra, por favor, Jorge? Bueno, ahí está. El ejemplo de la derecha, ¿no? Es esa propiedad. Sí. Esa platea en voladizo que evidentemente está tomando un desnivel que puede ser un médano, seguramente. Es un médano, claro. Y la casa intenta no tocarlo, entonces se va escalonando, hay tres niveles diferentes de la casa para ir acomodándose a ese médano sin tocarlo. Y digamos, el cerrado o el abierto también tiene que ver con su entorno. El frente es muy abierto, como se ve desde la foto. Hay un frente muy extenso de esa casa, tiene como 30 metros, y entonces había que desarrollar de alguna manera, tenía que tener contacto con el entorno, pero no podía ser una vidriera. Entonces, ves que hay un frente que está tratando de abrir y cerrar de una manera que genere intimidad, tal cual. En cambio, el contrafrente o la puntera, que es la otra foto de noche, da un lugar que está muy, muy oculto a las miradas de los paseantes. Entonces ahí sí uno puede... Ahí abriste e integraste interior-exterior. Claro, claro. Como en un continuo, donde vos no te das cuenta. Hubo una discusión ayer con mi mano derecha, mi hermano de whisky, el arquitecto Mercury, sobre el minimalismo, el movimiento internacional, etcétera. Para mí tenés una tremenda síntesis en muchas cosas. No sé si es minimalismo. A mí no me gusta etiquetar las cosas. Claro, no, a mí tampoco. ¿Cómo lo ves? Sí, yo lo veo como una búsqueda de síntesis, sí, todo el tiempo. Es decir, siempre que trabajamos mucho con la maqueta electrónica para proyectar. Yo no proyecto en papel. Proyectamos directamente en... Yo tengo una necesidad tremenda de dibujar en papel. No. Soy viejo, ¿qué voy a hacer? Todavía eso, me acuerdo eso de que a mí me gusta Fernández muchísimo. Fernández Segura con las escalas de valores. Claro. Yo lloraba con cuando... él discutimos ayer sobre el minimalismo respecto de esto. Mira, cuando tuvimos que incorporar la computadora al estudio... Yo lloraba, pero en serio lloraba, porque para mí era un placer dibujar, era un placer dibujar. Entonces tener que renunciar al dibujo y pasar a un teclado y a un mouse fue francamente doloroso. Empezamos hace mil años con un sistema DOS, era una cosa de loco. Estás hablando con un señor que hizo BASIC para aprender computador. Claro, bueno, tal cual. Para una cosa así empezamos nosotros. Pero hoy
No me hables. ¿Trabajas mucho con maqueta electrónica? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo es el paso entre el partido, por así decirlo, y el desarrollo para llegar a, por ejemplo, la raja que yo te marcaba en esa vivienda, sí, ¿no? Es que lamentablemente no la puse, porque obviamente había un tema físico de la presentación. Ahí, mira, ¿cómo explicar? Es muy difícil todo proceso de diseño explicarlo. Es un ida y vuelta. Es muy difícil, es un ida y vuelta permanente. Pero por ahí hay un pequeño dibujito, pequeñísimo, donde uno, como una puesta en el terreno más que un dibujo. Y es empezar a pensarlo y a traducir. Claro, uno después de tantos años, el tema de una planta es algo tan, no sé cómo explicar. Sos tan arquitecta expresándolo que me hace sonreír, dale. Es, digamos, algo que uno tiene tan incorporado. Te aclaro una cosa, Sonia, te brillan los ojos cuando contás esto. Es que me apasiona lo que hago. Realmente siento mucha pasión por, digamos que es casi como una adicción, la arquitectura. Y entonces digo, bueno, un pequeño croquisito, y luego paso directamente a hacerlo en planta. Trabajo muchísimo en planta, pero con un conocimiento de ese corte que está en mi cabeza. Y entonces inmediatamente paso a la maqueta electrónica y termino de definir las rajas, están en la cabeza. Sonia, pero luego Maribi, ¿qué clase de arquitectura que estás dando? Bueno. Hermoso, dale. Chicos, ¿hay que hacer un corte? Bueno, así tomamos el café. Bueno. ¿Alguien le puede averiguar si le pusieron azúcar al cortado de la arquitecta? Bueno, volvemos. Y lo que hicimos fue trasladar la popular atrás. Todos arquitectos, ¿eh? Me encanta este programa. Estabas hablando fuera del aire del proceso de diseño, sí, y la interacción. Sí, estaba hablando en específico del tema de la maqueta electrónica y de cómo nos resuelve el tema de ir terminando esa volumetría e ir entendiendo también los requerimientos estructurales, porque también con esa... Más vale, claro. Claro, nosotros, digamos, hacemos toda el diseño estructural. Si luego esa maqueta se lleva al calculista, y el calculista en realidad lo que hace es poner los hierros, porque claro, está todo, el diseño ya está. O por ahí nos dice, bueno, mira, esto está muy exagerado, ojo, claro, con este voladizo, pero generalmente, digamos, ya uno tiene mucha experiencia en cómo se comporta el hormigón, en estas estructuras simples, ¿no? Que son de una casa, ¿no? De un edificio complejo. Y así que, bueno, lo utiliza tanto el calculista como el contratista, claro. Que también a través de esa maqueta puede terminar de entender cómo es la casa, porque es muy difícil de verla en planta, porque hay muros, hay tabiques de hormigón que no llegan al techo. Tenemos en el plano tres indicaciones diferentes. Tabiques con distintas grafías. Tabiques que no llegan al techo, tabiques que no llegan al piso, tabiques que no llegan ni al piso ni al techo. Entonces, si uno no acompaña esta planta de estructuras, o hacemos también cortes de estructuras, vistas con la maqueta electrónica. Con la maqueta electrónica resulta muy difícil, claro. Sí, porque hay un gran trabajo de hormigón, obviamente. Yo querría ver algunas imágenes de otras obras. Esa es nuestra segunda obra, es nuestra casa de veraneo, en Mar Azul. Ahí tenés el tema del ejemplo de la implantación, que claro, yo te comentaba hace claro un rato. Hay una que todavía lo vi, y bueno, es interior, que es tremendamente, es una gran síntesis, pero... Sí. Podemos pasar, hay una que es, a ver, pasa, esta la quiero ver. Esta es una casa en Costa Esmeralda,
es para un amigo, unos queridos amigos. Pero, digamos, pero el manejo de utilización de la rampa, el acceso, claro. El trepar al médano, por resolver ese... realmente, para sí, mí... Sí, acá había una dificultad muy importante, que era que entre la calle y la parte superior del médano, donde obviamente nuestro amigo quería implantar la casa para tener una visión panorámica de todo el bosque, hay 14 metros. Entonces había que subir esos 14 metros, y no solo cuando la casa estuviera hecha, sino mientras se estaba construyendo. Entonces, había un traslado de material bastante importante. Esta casa empieza con la rampa, es la rampa. Y bueno, después es también una especie de semicubierto, la zona social, que está abierto, tiene una vista panorámica, tiene vista a tres lados. A tres lados, sí, ya me dijiste. Claro, sí. Claro. Y pasemos a alguna otra, sos tan amable. La de arriba es esta casa también, la foto de arriba. La parte de arriba. Es, claro, es la parte de arriba, es justamente la zona social. Después también, igual que en el caso que veíamos anterior, la casa va subiendo el médano. Entonces hay un medio nivel donde está todo el sector de los dormitorios de esta casa. ¿Y la de abajo? Hacia la izquierda. ¿Y la de abajo qué la es? De abajo es la única casa que hemos hecho ahora últimamente que no es de hormigón a la vista, que es revocada. Por un requerimiento del comitente, que no se atrevió a hacer el hormigón. Después dijo que le hubiera gustado, pero al principio, sí. Claro. ¿Y podemos pasar a alguna otra, a ver si hay alguna más? Esta era de ustedes también. Sí, esta ganó ahora el primer premio en el CAPBA. En el CAPBA, me acuerdo. Procrear. Esta es un procrear. Un procrear. Es para un sobrino, vive un sobrino acá. Y bueno, también tenía el mismo tema que la nuestra, es decir, que tenía que ser una casita que se cerrara herméticamente, porque ven, el lugar es ese y hoy está igual. Tiene muy pocos vecinos. Y entonces tiene... ¿Dónde es esta casa, María? Esto es en Álvarez. ¿Francisco Álvarez? Sí, Francisco Álvarez. ¿Antes de la reja? Antes de la reja, claro. Tal cual. Sí, sí. Y bueno, tiene en este caso como esa especie de protección de muro calado de ladrillo. Y del lado del contrafrente tiene una cortina de enrollar de negocio. Que cierra... Metálica, sí, sí, toda la casa. No sé si hay... No tuve la imagen del contrafrente. Claro, tenía puede ser, sola. Puede ser. Me acuerdo del premio CAPBA este. Claro. Y tuviste otros premios más además. Sí. Porque siempre nosotros nos cruzamos, o en las bienales o en las entregas de premios. Sí, sí, han tenido nuestras casas, sobre todo la primer casa que hicimos, la casa de Mar Azul, nuestra primer casa, no esa que recién pasaste, sino una casita más pequeña, que tuvo mucha difusión, porque tuvo como el gran premio de Escase Pau, y después fue muy publicada en distintos medios. Y fue la que arranca con todo este tema de la locura de las casas de hormigón. Esa primer casita la hicimos para Guillermo, para nuestra familia, con escasísimos recursos, y yendo nosotros personalmente todos los fines de semana a contratar cada uno de los gremios, porque no lo hicimos con un contratista. Así que ahí experimentamos... Contratos separados. Sí, ahí experimentamos, ahí nos jugamos a hacer algo que nunca habíamos hecho y que nos podía salir bien o mal. Salió bien. Pero, ay, Dios, gracias. Sí, por supuesto que nos tomamos muchísimos recaudos, no es que nos salió bien de casualidad, pero digamos, dijimos, es nuestra casa, nosotros vamos, no queremos sacar un rédito de esto, no queremos ni venderla ni que no sea un bien de consumo, vamos a hacer lo que creemos que hay que hacer para este lugar.
y surgió esa casita que, bueno, que dio el puntapié para todo, todas las demás. Para todas las demás, de una manera increíble, ¿no? Realmente, sí. A ver. Después hicimos que no pusiste edificio con un mismo criterio de hormigón. No, pasa que no me alcanzaba el espacio. Porque no te olvides que esta es una presentación y este es espacio. Sí. Si no te diste cuenta, la presentación me estaba retando porque era larga, te aclaro. Está bien. No, pero te quería decir como que uno piensa esto es solamente para resolver una casa. Maribí, me mandaste tanta información que tengo para 4 programas, te aclaro. Es más, hay un programa que podríamos hacer de detalles constructivos, pero bueno, sí, claro. Porque hay uno de los archivos, cuando empiezo a abrir, empiezo a ver los detalles del hormigón, los detalles constructivos, los detalles de los encofrados, el correlato del encofrado hecho, digo, por claro, Dios, claro. Es capaz de hacer una clase en un punto de tecnología. A ver, los que están afuera, ¿qué tienen ganas de preguntarle? Ahora, esta es una travesura mía. Tenemos una arquitecta que acaba de ganar un primer premio en un concurso que hicimos acá de las vías de acceso a Tigre. A ver, arquitecta, si es tan amable, Elizabeth Vergara. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la verdad es que... Perdón, felicítenla, por favor, ¿eh? Primer premio. A la sustentabilidad, cómo eso lo toman ustedes, ¿no? Cómo pensar en casas más sostenibles, que consuman mucho menos energía. Sí, es una pregunta de rutina. Sí. En todos los... Ya ni años me la hizo. En todos los lugares nos preguntan lo mismo. Sí, está muy pensado el tema de la sustentabilidad. Tanto que a veces me quejo porque... Los usuarios no sé para dónde tengo que mirar. Donde quieras, el programa es tuyo. Los usuarios por ahí no lo aprovechan del todo. Es decir, todos los ambientes tienen ventilación cruzada y la ventilación cruzada es lo más eficiente en acondicionamiento que te puedas pensar, sobre todo cuando esas aberturas son grandes, son de grandes tamaños. Los techos tienen un tratamiento como cualquier techo de cualquier casa, con su aislación térmica y con su aislación hidrófuga. Las paredes, es decir, las que son de vidrio, son de doble vidrio, todas, si quieren poner de vuelta la de mi casa, les muestro la del contrafrente. Por favor. Tenemos un cuidado especial en que el sol no dé sobre los cristales nunca, de manera de tener para el verano un aislamiento perfecto. Y para el invierno el doble vidrio también te lo asegura. Me están haciendo trampa. Me acaban de poner una cámara que no sabía que existía. Claro. Y aquellas paredes que quedan muy expuestas por alguna razón, por ejemplo, las dos medianeras de mi casa, sí, tienen... La de Parque Leluar. La de Parque Leluar. Tienen del lado interior una pared, una doble pared, una aislación y una pared de madera en el caso de mi casa. O sea, y en términos de mantenimiento también es mucho más económico. Es muy económico, porque nunca se pinta, jamás tenés que pintarla ni por dentro ni por fuera. Y digamos, los pisos normalmente son de alisado de cemento, salvo que la persona que el propietario, la dueña, quiera otra cosa. Nosotros le sugerimos que es un piso para toda la vida, que va a estar de moda toda la ahí vida, está, que no. Ahí está, Maribí, perdón. Claro. Bueno, ven ese alero tiene 1,80 m. Y salvo en pleno verano y a las 5 o 6 de la tarde, le pega un poco el sol en el vidrio. Y en invierno, como el sol está más bajo, entra hasta el fondo, de manera que tengo asegurado el piso. Es de cemento, recibe y acumula el calor del sol, de manera que en invierno es una casa muy cálida. Así las pensamos todas, es decir, digamos, en nuestra facultad sí, nos enseñaron como que el hormigón era un pecado para una vivienda,
y no hay ningún material que sea un pecado o la panacea. Es de acuerdo a lo que uno, digamos, el material habla, pero uno le pone el guión. Sí, no, no qué es... lindo eso. Qué lindo eso, me encantó. Me encantó. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Lo que quieran. A mí lo que me llamó mucho la atención... Joaquín Cátulo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mirá, Cátulo, siempre me retas, nunca sé yo. Cátulo, un aeropuerto de Verona. Inglés, entonces. Resulta que, viendo tu obra, lo primero que me llamó la atención es algo que a mí me pasó, y me pasa, en toda obra, cuando voy a plantear el hormigón, sí, tener las instalaciones absolutamente pensadas, las interferencias entre instalaciones absolutamente estudiadas, sí, y todo elaborado, porque una vez que colaste es como un flan, donde lo desmoldaste, si te quedó feo, no hay marcha no atrás. Hay marcha. No hay marcha atrás. Hay maquillaje ahora también. Sí, pero estoy hablando de oficio. Yo lo que veo más allá de pensar como una casa integralmente, como veo que la piensan, lo que me llamó mucho la atención es cómo manejan la inercia del hormigón. Porque lo que va a quedar plasmado después va a tener una inercia, va a tener una masa que va a estar sopesando una cosa con otra. Vi una casa que tiene una cubierta plana del lado de adentro, que tiene una viga invertida arriba y después tenés toda otra viga, el tabique que no llega al piso, que está contrapesando. Sí. O sea, me llamó mucho la atención esas dos cosas y realmente los felicito porque es... Dentro de la sencillez, además, con la que te manejas y con la que venís hablando hace una hora. Ya pasamos la hora. Se me pasó rápido. Es fascinante, fascinante. La sencillez, la humildad y dentro de eso la maestría. La maestría para verlo, es lo que puedo decir. La verdad que ya desde las fotos que publicaste en Facebook anunciando lo que íbamos a venir a escuchar y ver, la verdad que me llamó mucho la atención. Aclaro que este programa lo están viendo en este momento de Colombia, de Kuwait, de Portugal. Tengo amigos en Colombia. Claro. Y te acordás que mandó por el Facebook, que me va a seguir esta hora, de Estados Unidos. O sea, lo publicaron en varios sitios, más allá de que uno pueda participar de todos esos lugares, por la calidad de arquitectura que tienen. Sí, realmente. ¿Hay una pregunta más? Vamos cerrando. Marivi, realmente me da para hacer otro programa. Cuando quieras. Dale. Cuando quieras. Y acepto la lista de todas las mujeres arquitectas. No. Horizontal y detalles. O sea, da para hacer otro programa tranquilamente. ¿Sí? Arquitecta París, que usted fundó conmigo esta mutual hace muchos años. Me maravilló, por eso estoy acá. Te veo que estás emocionada, por eso sí, te... Sí, me encantó la arquitectura. La había visto en el Campa, en una revista hace mucho, ¿no? Cuando vos te propusiste esta idea, me pareció bárbara, me maravillé, porque dije, qué encanto, hasta me pareció que habíamos sido compañeras en algún momento en la facultad. Y después por ahí puede ser, sí, ¿cuándo, en qué año empezaste? No, yo me recibí en el 77, pero por lenta. No le creas, no le creas, de lenta no tiene nada, pero no, no importa. No. Marivi. Bueno. Gracias por venir, gracias realmente. Gracias por la invitación. Y además esto de abrir este espacio, ¿no? Sí. Está muy bueno. De mirada está muy de género. Bueno, y además tener público también está muy bueno. Acabo de invitar a una arquitecta para que nos den un congreso de arquitectura, el urbanismo desde una perspectiva de género. Le mandé una carta el otro día y le dije que me interesaba que diera esa mirada. ¿Y quién es? No, es un misterio. Cuando me acepte para estar en el congreso, claro, además te estás invitada a participar en ese congreso. Bueno, chicos, gracias por venir. Doracio, no tiene muchas cosas para hacer. Podemos hacer otra charla, sí, no tengo problema. Y tenemos varios años de este programa para hacerlo, o sea, no hay problema. Somos quien somos aquí ahora, por un allá y entonces, y también por quién podemos ser. Eso te da la esperanza. Tal cual. Y la esperanza es la que no tenemos que perder. Me lleva varios lustros. ¡Hola, miércoles! ¿Lo grabaron? ¿Quedó grabado esto ya? Chicos, gracias como siempre a los que están detrás, que son los que hacen todo el esfuerzo. Bueno, aquí ahora nos vemos en 15 días, el 28, con Viviana Melamed y un interiorismo espectacular.
una joven destacada arquitecta argentina. Muy bien. Y después viene Eduardo Cribos. Después viene, ¿te acuerdas de Cribos? Sí, hablé con Eduardo el otro día. Después creo que viene Valeria del Puerto y después viene el conocido tuyo. Luciano. Luciano Kruk. Muy bien. Gracias, gracias por todo. Un gran cariño a Guillermo de Almeida. Bueno, muchas gracias. Y realmente estoy orgulloso de, y que me honres con tu amistad. Bueno, muy bien. Gracias a gracias vos. A todos. Mm-hmm.